Y a su edad eso es posible. Uy, no puede ser. Su última menstruación y tuvo que pegarle al gordo. No, es que las desgracias no vienen solas. A ver, jefa, un hijo no es una desgracia. Yo sé que es una desgracia, perdóname. Ay, pero no sé qué hacer. Ahora no puedo estar embarazada, no puedo tener un hijo. Estoy buscando a Alfredito. Uy, así se le complica todo. Y tiene que contarle, ¿ah? ¿Eh? ¿Estás loco? Yo no le voy a contar nada. ¿Y cómo va a hacer para disimular el embarazo? ¿Qué va a decir? ¿Que está llena de gases? Ay, no lo sé. Me fajo. Ah. Y cuando tenga el hijo, ¿cómo lo va a esconder? Ay, no sé. La verdad es que ahora sí voy a perder todo el respeto de Alfredito. Bueno, es verdad, jefa. Yo no sé. ¿Qué va a hacer? No sé, pues, ¿qué hacer? ¿Tú qué harías en mi situación? A ver. Yo diría todo. Sería honesto y tendría a mi hijo feliz. No, pues yo no puedo hacer eso ahora. Pero sí le tengo que contar es a Charlie. ¡Charlie! ¡Charlie! ¿Qué pasó? ¿Ya llegó Alfredo? No, no ha llegado, pero yo te tengo que contar algo. Siéntate. No, ¿qué pasa? Cuéntame, así estoy mejor bien. Siéntate, sí, se me No, así parado estoy bien. ¿Qué te sientes? Oye, ¿qué así te estoy bien parado? ¿Cuál es el misterio? Estoy embarazada, vamos a tener un hijo. ¿Qué? Oye, ¿me das un poco de agua? Sí, claro, ya te traigo. No, 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 no te preocupes que yo voy a buscarlo. Bueno. Tiene fotos desnuda. ¿Será? Aló, mi reina. Estuve revisando tu cuenta de Twitter. Quería saber si tienes a domicilio. Amiga, me voy a coger una manzana. Sí. Uy, ya se me hizo tarde, Sorayita. Sabes que ya mejor me voy. Mañana te traigo lo de las invitaciones, ¿ya? Bueno. Chao. Pago. ¿Embarazada? ¡Shh! ¡Cállate, que te pueden oír! ¿Embarazada? Sí, lo estoy. ¿Pero cómo? No entiendo. Si hay que explicarte cómo nacen los niños, tus hijos no van a ser tan inteligentes. A ver, yo sé cómo, pero ¿cómo tú? ¿Yo qué? Tú ya no puedes. Ya, pues sí podía. De hecho, era mi última menstruación, era la última oportunidad. ¿Qué? ¿El último cartucho? Ahí donde tú ves, en ese desierto del Sahara todavía pueden hacer un cactus. O sea que voy a ser padre por segunda vez. Sí. A este hijo le voy a poner The Prince Charlie II. ¿Qué? ¿Qué? ¿The Prince Charlie? El Príncipe Charlie II. Así le quería poner a Brunito, pero la bruja de la mamá no me dejó. Pues esta madre tampoco te va a dejar que le pongas así al bebé. Pero mi amor, por favor, The Prince Charlie II, es un nombre muy bonito. Sabes que después pensamos en el nombre del bebé, ahora que me preocupa es Alfredo. ¿Te imaginas cómo se puso cuando supo que yo era bailarina en Estados Unidos y se fue de la casa? ¿Te imaginas cuando se entere de esto? Se va a ir del país y te va a odiar a ti y le va a odiar a usted. Ay, no, él va a entender. Ay, ¿dónde estará mi hijo? La plena que esos zapatos están mejor que los míos. Oye, pasito, silencio. Apesta, la plena que... Toma tu nota, oye, échate talco por lo menos.
es cualquier otra cosa y estoy pensando cualquier tontería. Ay, pero es que se me hace raro. Hola. Ah, hola. ¿Ese fue Pamela? Sí, ya se fue hace rato. Oye, Peter. ¿Qué? Te quería preguntar algo. ¿Tú de dónde conoces a Pamela? ¿A Pamela? Del sur. De las Acacias. Ella vivía allá, yo también vivía por allá. Sí. Pero tú me dijiste que la conocías del colegio de la Orellana. ¿Sí te acuerdas la primera vez en la piscina? ¿Me dijiste que la conocías del colegio de Lorellana? Sí, sí, me acuerdo perfectamente la primera vez en la piscina que te dije que la conocí en el colegio de Lorellana. Pero es que en el colegio nos hicimos panas porque nos conocemos desde hace chance. Pero ahí nos hicimos súper panas en el colegio. ¿Por qué me preguntas tanto por Pamela? No sé, curiosidad. Como nunca hablas de su pasado. ¿Tiene novio? No lo sé, la verdad, ¿no? No creo, ¿no? Pero de pronto tú lo deberías saber, ahora que eres más amiga de ella, ¿no? No, nunca ha dicho si tiene novio o no. ¿Por qué quieres saber tanto de Pamela? No entiendo. Curiosidad. Oye, ¿y solo se dedica a hacer uñas? Hasta donde yo sé, sí. ¿Y eso le alcanza para vivir? Supongo, ¿no? Como raro, pero sí. Bueno, yo me voy al cangrejal otra vez porque dejé unas cosas pendientes. Yo me voy al cuarto a reposar. ¿Qué andará Soraya ahora, no? Bueno, no te pongas así. Es ella la que se pierde de una gran hija. Ay, Gorky. Yo amo a mi mamá con toda mi alma, pero de verdad no entiendo por qué. ¿Por qué no me puede aceptar? Así son las cosas. A mí me pasó algo parecido con mi papá. Por supuesto, no es lo mismo, ¿no? Pero él se oponía a que yo esté en esto de la cocina. ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Entiéndela, es una mujer mayor, chapada, antigua. Pero tú no puedes permitir que nadie corte tus alas. Yo lo único que quiero es ser feliz, Gorky. Y me mata verla así, enferma, y quererla ayudar, y que ella no se deje. No te preocupes, tú sabes que conmigo cuentas para lo que sea. Gracias, Gorky. En verdad, yo solamente quiero tener una vida tranquila, nada más. Ay, la vas a tener. Vas a ver que pronto se le pasa y se acostumbra. Se va a dar cuenta que ella tiene una hija maravillosa. No la conoces, Gorky. Ella no quiere saber nada de mí. Y aunque esté equivocada, ella no da su brazo a torcer. El tiempo se encargará de sanar todas las heridas. Y bueno, que sea lo que el universo quiera. Si tu mamá no quiere hablarte, pues todo pasa por algo en la vida, ¿eh? Y no te pongas así. Tu felicidad no puede depender de otras personas. Solo tú decides qué hacer con tu vida. Ay, gracias, Jorge. De verdad, eres el mejor amigo del mundo mundial. Bueno, para eso estamos los panas, ¿eh? Es más, te veo sedienta. Te voy a invitar algo, ¿eh? ¿Vasito de agua? Sí, por ahora sí. Solo que sea un vasito de agua, entonces. Ya voy. Ya va. Ya va, por Dios. Hola, mi amor. Dios, ¿por qué tanto escándalo? Ay, estoy desesperada. Alfredito no aparece. ¿Llamaste a sus amigos? Claro que sí. Llamé a los del jardín de infantes, a los de la escuela, a los del colegio, a los de la universidad, al grupo con el que juega Play, al que juega Yu-Gi-Oh, a todos y nadie sabe de él. Llamé hasta a su papá. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que llamaste a Omar? Tú no puedes hablar con él, ¿ah? ¿Eh? ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué no? Porque él es tu ex marido. Y recuerda algo, donde hubo fuego, cenizas quedan. Ah, no. Charlie, celos no. No es que él es el papá del bebé. Entonces él puede saber dónde está. Ay, pero me importa, muchachos.
celoso. Ay, ay, pero dale mucho. ¿Qué pasa, criaturilia? ¿Cuál es la bulla? Ay, que mi hijo no aparece, Wilder. ¿Ya buscaron en los hospitales? ¡Ah! Ay, no, no digas eso, no. Perdón, quise decir en amor. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Cállate! Oye, solo quiero ayudar nada más. ¡No ayude, entonces! Quédense tranquilos que las malas noticias son las primeras en llegar. ¿Viste? Relájense. Él está bien. Ay, no, yo tengo que hacer algo. Ya sé, acompáñame a poner vallas en todos los centros comerciales y en las calles de la ciudad también. Taliano también lo está buscando. Bueno, ya, está bien, vamos. Ay, pero déjame cambiarme, ¿ya? Ay, no, vamos así, que así te ves lindo, sexy, vamos. Ay, ¿dónde estará Alfredito? Señor, disculpe, ¿usted ha visto a este chico? Es que está desaparecido, ¿no? Bueno, gracias. Dios mío, ¿dónde estarás, Alfredito? Espero que estés bien. Hola, Sorayita, ¿cómo estás? Hola, Pame. Nada, aquí, viendo cómo aumento la clientela. Uy, yo ando igualito, viendo cómo aumento mi clientela. ¿La clientela? Sí, mi clientela, la gente que le hago manicure y pedicure. Ah, sí. Oye, ¿y cómo va eso? Ahí más o menos. Hoy ha estado bien bajo. Ya. Yeah. Oye, Pamela, ¿y cómo haces? Porque tú siempre te vistes así con ropa cara, aretes grandes. Uy, Sorayita, eso es pura pantalla. Si vieras las deudas que tengo con la tarjeta de crédito, estoy asfixiada. Ya. Yeah. ¿En serio? Uy, sí, pero tú sabes que uno siempre tiene que estar bien presentable para el cliente. Uy. ¿Aló? Sí. Sí, mi amor, Jean. Yo llego a esta hora, no se preocupe. Ajá. Mándame la dirección por WhatsApp. Listo, mi amor, ahí nos vemos. ¿Tu novio? No, es una amiguita que quiere que le haga el pedicure. Pero si es tu amiga, ¿por qué no te sabes la dirección? Uy, andas bien preguntona, Soraya. No me sé la dirección porque mi amiga se acaba de mudar, entonces le pedí que me la mande por WhatsApp. ¿Satisfecha? No, tranquila, solo preguntaba. Mira, Sorayita, aquí te dejo unas muestras de invitaciones para el matrimonio que te traje, bien bonitas, para que las cheques. Yo mejor me voy, sí, tengo que hacer cosas. ¡Chao! ¡Chao! A mí nadie me saca de la cabeza que Pamela anda en cosas raras. ¿Qué le pasa, mi amor? ¿Por qué tenés esa carita? Contame, ¿tenés algún problema? Sí, lo que pasa es que estoy en mi último módulo de enfermería y no tengo plata para pagarlo. Yo te... No quiero que me prestes plata, Wilder, por favor. No, digo, yo te prestaría, pero lo invertí. ¿Y en qué lo invertiste? En el depósito compré dos hamacas. Tú sabes, hay que desestresarse, no mucho trabajo. Mira, te voy a proponer algo, ¿ya? Chiquicaro, aquí, oye. ¡No, no! Ay, te quiero proponer un negocio. ¿Ya? ¿Qué negocio? Mira, yo puedo comprar dos lavadoras y podemos hacer servicio de lavadoras a domicilio. O sea que tienes dinero para invertir. No, así como dinero, no, pero tengo crédito en un almacén. Oye, o sea que aparte de vender gas y agua, también vamos a alquilar lavadoras. Ajá. ¿Te gusta? Me encanta. ¿El negocio? Ah, también. Sí, también. También. Bueno, entonces, somos socios, ¿no? Sí, socios. Socios. ¿Socios, ya? Sí. ¡Oye! ¡Qué buena sociedad, eh! Sí, me gusta. Sí, sí, sí. A mí también. Alfredito, mi amor. Alfredito, reacciona. Alfredito, reacciona. Ay. Alfredito. Alfredito, reacciona. Reacciona, Alfredito. Reacciona, Alfredo. Mi amor, reacciona. Reacciona. Alfredito, por favor, reacciona. Alfredito, por favor, reacciona. ¡Auxilio, por favor! ¡Por favor, auxilio! No sé qué le pasó a mi marido, por favor, llame un taxi ahora. Alfredito, por favor, reacciona, por favor, Alfredito. Alfredo. Ay, Wilder, dime, ¿llegó mi hijo? Hola, no, todavía no llega. Oh, ya, por favor, mi amor, tranquila. Oye, ¿y ya llamaron a...? No vamos a llamar a la morgue ni nada de esas cosas. Alfredo no está muerto. Digo, al papá de Chiqui Alfred, de pronto está con él, digo, ¿no? Ah, ya. Sí, ya. Sí, yo llamé al papá, pero no sabe dónde está Alfredito. Perdón. ¿Aló? ¿Sí? ¿Talía? ¿Por qué me llama Talía? Sí. ¿Ya apareció? Ya, perfecto, ya le digo. Ya, listo, dale. Ay, ¿tú dónde está? Ya apareció. No me digas, en la morgue apareció. ¿Qué?
My Little Pony, mi más sentido pésame, en serio, de verdad. No. Sintiendo la muerte. Wilder, déjala. No está en la morgue, pero sí está en el hospital. Parece que lo han drogado. Ay, Dios mío, lo drogaron. Ahora se va a hacer adicto. Va a tener que meterlo en una clínica de rehabilitación. No se va a salvar. No, tranquila, vamos, ya, tranquila. Oye, si quieres los acompaño, ¿eh? No, tú estás muy ocupado, vámonos. Sí, cualquier cosa te llamamos, ¿ya? Ya, chao. Cierra bien la puerta, ¿sí? Me aprovecho. Ah, chistoso. Hola. Hola. ¿Nos vamos? Sí. Ya apareció Chiqui Alfred. No. Sí, ¿qué pasó? Sí. Parece que lo escopolaminaron. Ay, pobrecito. Sí, pobre. ¿Cómo? ¿Qué pobrecito? ¿Y cómo así preocupándote por él tanto? Oye, ¿cómo no me voy a preocupar? ¿Sabes qué? Avanza. Oye, no puedes ser tan celoso. No me digas nada. Ay, no lo puedo creer, ¿de verdad? Es decir, no. ¿Preguntas tanto por...? Aquí está el vasito de agua. ¿Desea servirte algo más? No, porque yo estoy bien con agüita y bueno, ya con todo lo que tengo aquí. ¿Cómo todo? Si yo no he servido nada. No, bueno, es que me le estoy robando un poco de wifi. Ah, buena esa, ¿eh? Igual, si quieres servirte algo de comer, mira. Ahora estoy usando esta maravilla que deja la comida, ¿ves? Para chuparse los dedos. Eso sí es verdad. Yo he probado algunas cosas que son hechas con rico sabor y son buenazas. Sí. Ay, quería felicitarte también. ¿Por qué, Gorky? Porque me enteré que ya le contaste a los muchachos tu secreto. Ah, sí. Bueno, ya todos saben. En realidad, hubiese preferido que no sea de esa manera, pero ya fue, ¿no? Bueno, pero es bueno salir de eso, quitarse ese peso de encima. Sí, es verdad. Te mereces ser feliz. Ay, gracias, Gorky, de verdad. Usted es una gran persona, siempre lo ha sido. Bueno, tú también, y sabes que cuentas conmigo para lo que sea. Gracias, Gorky, de verdad. Te dejo, voy a cocinar, ¿ah? Vaya. Hey, ¿a dónde vas? A la consulta médica. Ah, ¿te toca hoy? Sí, te dije anoche. Ah, no me acordaba. Sí, no pasa nada. Ey, pero no te resientas, Soraya. No estoy resentida, tranquilo. Mejor, así te quedas en el cangrejal que está Gorky solito. ¿Seguro no quieres que te acompañe? Estoy segura. Voy a estar bien. Ok. Y mejor apaga eso y ya baja. Sí, tengo que terminar de chequear los videos de seguridad que tú no borraste. No entiendo cuál es el afán con eso, si nadie nos está robando, Peter. Pero no es porque nos roben o no nos roben, así puedo controlar también a los empleados. Ok, como tú quieras. Oye. ¿Qué? ¿Y mi beso? Ah, en la frente. Cada vez siento que se aleja más de mí. ¡Qué chévere, ¿eh? En esa casa comercial de cosas usadas tuvieron la lavadora de una, ¿no? Sí, pero bueno, tú sabes que lo hacen para sacar plata también. Sí, pero bueno, lo bueno es que así se expande el negocio, ya tenemos esto. Próximamente tendremos más cosas. ¿Más cosas? Sí, sorpresa, no lo puedo decir. Bueno, vamos a perifonear. ¿Cómo? Ay, ya te olvidaste. No, yo no me olvidé. A ver, dale. Vamos. ¡Ya! ¡Llegaron los ejecutivos de hidrocarburos! ¡Alquilamos lavadora! Sigue. ¿Qué tal? Bien. Ay, despacito. ¡Oye, pero qué te pasa! ¡Se me cayó! ¡Ay, pobrecito! Sí. ¡Sube los pies, mi amor! Eso, sube ahí despacito. ¡Pobrecito, mi bebé! Bueno, los doctores son los mejores por lo que veo, ¿eh? Ay, lo que pasa es que no le pusieron mucha escopolamina, por eso es que está bien. ¡Escopolamina! Bueno, eso. ¿Sabes qué? Yo mejor me lo voy a llevar a mi casa para que esté más cómodo. No, suegrita, Alfredito no quiere ir. No, yo no quiero ir a tu casa, no quiero ir, no. Ay, qué hijo más malagradecido que tengo. Ya está bien, te quedas aquí en tu departamento. Sí, aquí ya estamos, ya. Nos vamos a quedar aquí, ¿ok? A ver, dime, mi vida, ¿cómo te sientes? No sé, tengo jaqueca, me siento muy mal. Veo doble a Charlie. Yo también. ¿Cómo? Ah, que yo también tengo jaqueca, Dios mío, es que se me ha subido la presión con todos estos problemas. Sí. ¿Y qué me pasó? Te pusieron escopolamina, mijo. Escopolamina. A ver, mira, escúchame. Te pusieron escopolamina, te drogaron. Oye, me da una pregunta. ¿Dónde te metiste tú? No, primera vez que te escapas y te escopolaminaron. Es que no recuerdo qué pasó, no sé nada.
Yo, no te preocupes, no te esfuerces, mi amor. ¿Aló, mami? No, mami, ahorita no puedo ir. ¿Por qué estoy atendiendo a mi marido, pues? No, no me he casado, pero me voy a casar pronto. Ya, está bien, ya voy para allá. Ya, chao. A ver, Noelita, ¿qué es lo que le pasó? Es que mi mamá tiene una urgencia y me tengo que ir ahorita. Vaya nomás, que yo lo cuido al bebé. Ya, suegrita, pero la parte del baño me la deja a mí, que yo lo baño completito aquí al bebé. Ay, pero qué pícara que me hace de esta nuera. Así es. No, no es pícara, lo que pasa es que yo sí sé dónde poner los pañitos. Aquí, 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 aquí. ¡Ay! ¡Cuidado! Me lo cuidan, ¿ya? Ya está bien. Chao, suegrita. Chao, Noelita. Chao. ¿Sabes qué? Esta chica me gusta de Nora, definitivamente, ¿sí o no, mi amor? Sí, sí, mi amor. Ahorita hay que concentrarnos en el bebé. Digo, ay, Alfredo. Ya, mi amor, tráele una. Ya, no me digas, mi amor. ¡Ya! ¡Llegaron los ejecutivos de hidrocarburos! ¡Alquilamos lavadora! Sí, viste que aprendí. ¡Hola, muchachones! ¡Hola, amor! Mi Pati, te comento, mira, se expandió el negocio. Ya no solo vendemos gas y agua, sino que ahora también alquilamos lavadoras. Sí. Chámano, la verdad, a mí me parece una muy buena idea. ¿Para qué? Pero yo creo que como gerente de distribución, que tú mismo me dijiste que yo era, debí haberme enterado, por lo menos. Sí, tienes toda la razón. Mira, te presento a la gerente de Línea Blanca, el gerente de distribución, por favor. ¡Ay! ¡Soy la gerente de Línea Blanca! Así es. Ya le pones demasiado. ¿Cómo es? Pon la de allá, porque tú también, la gerente se cruza. Amigo, ¿cuánto cuesta alquilar la lavadora? 5 latas a las 12 horas, barato. Ya, pila, súbala. ¿Ya, a la camioneta? Sí, listo. Mi Pati, súbala a la camioneta. Déjame decirte que ahorita yo no estoy con esto. Tengo los cilindros allá, tengo que cuidarlo. Mi Pati, yo te cuido el triciclo, llévala a la lavadora. No, es que como gerente irresponsable que soy, no puedo dejar yo mi área. Pues ya, caso mismo que te cocacheo, ¿viste? ¿Qué te pasa? ¿Caso? Tú me has enseñado eso, pero. No, acompáñelo, por favor. Mira que no quiero que se raye la lavadora, porfis. Solo porque tú me lo pides, lo voy a hacer, ¿ya? ¿Cómo decirle que no a esa carita? ¿Y esta carita qué le dice? ¿Qué le dice? Carita la hace así, por vago. Ayúdame, mi espacio. Vamos, chicos, meta. Ayuda, despacio. Ayuda, que es pesado. No. Eso, despacio, vamos. Vamos, despacio. Mete, mi espacio, mete. Vamos, despacio. Despacio, eso, sigue. Ay. Eso, despacio. Hola, Carolina. Hola, Soraya. Ay, ya me dio hasta sueño esto. ¡Ey! ¿Eso qué fue? Pero esta mano es ciega. A ver. Esta mano es ciega. Ay, ¿te das cuenta? Casi matan a mi bebé. Tranquila, que fue una desgracia con suerte, ¿ya? ¿Sabes qué? Yo no voy a permitir que esto vuelva a pasar nuevamente. Voy a contratar 2 detectives para que averigüen quién le quiso hacer esto a mi hijo. ¿2 detectives? ¿Pero por qué vas a...? ¡Ay, cuidado al bebé! Perdón. ¿Por qué vas a contratar 2 detectives? No le metas más leña al fuego. Déjala ahí. Mira, te vas a meter en problemas, Lorena. Ya, está bien. Tal vez tengas razón. Oye, ¿sabes qué? Me encontré a Aleja llamarla ahí por allá afuera. Uy, de ley se va una marcha contra el machismo, el matriarcado y todas esas cosas, por Dios. Me preguntaron cómo está el bebé, yo le dije que todavía estaba mal, pobrecito. Por favor, Lorena, ya se va a poner bien, es una persona fuerte. Bueno, hablando de lo fuerte y todas estas cosas, ¿cuándo le vamos a decir la fuerte relación que tenemos tú y yo? ¡Shh! ¿Qué puede escuchar? Que no escucha nada, está como por el... Mira, ve. Tu mamá está embarazada de mí. Tú vas a tener un ñaño. Yo voy a ser tu papá. ¡Uy! ¡Mentira! ¡Uy! ¡Ya! Ya, bueno, ya. Hablando en serio. ¿Cuándo le vas a decir? ¿Ah? Cuando se te note la panza, ¿qué vas a decir? Me voy a fajar, por favor. ¿Te vas a fajar? Por favor, Lorena. ¿Y cuando nazca el bebé? ¿El niño? Bueno, he pensado en algunas opciones. Había pensado en decir que me lo encontré afuera de la casa en una canastita. ¿Qué? Dije que fue el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo? Ni que fuera la Virgen María. También pensé que me iba a ir de viaje 9 meses y cuando regresaba venía con un niño y decía que lo había encontrado en el avión. No sé. A ver, Lorena, por favor, aclárame algo. ¿Tú en serio no piensas decirle nada a Alfredo? No. Él está muy chiquito para saber la verdad. No sé cómo va a reaccionar. Ok, no le digas nada entonces. No, Charlie, pero espérame, déjame explicarte. Hola, Doménica. Hola, jefe, ¿cómo está? Bien. Oye, una pregunta. ¿Tú nunca nos diste hoja de vida, o sí?
Sí, claro. Yo cuando llegué le di a la señora Soraya. Ah, se le diste a Soraya. Sí, sí, sí. ¿Por qué? No, no, por nada. Preguntaba, es que no la he visto. Ah, ya. Bueno. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Claro, dígame. ¿Tú desde cuándo eres ciega? Yo, desde que nací. ¿Por qué? Ah, o sea que tú nunca en tu vida has visto nada. No, nada. Nada. ¿Por qué me pregunta? No, por nada. Solo es que me causa mucha curiosidad esto del mundo de los ciegos. Sé que desarrollan habilidades en otros lados, ¿no? Para sí. Moverse, por ejemplo. Claro, es que es por la costumbre. Uno empieza a desarrollar otros sentidos también. Ya. Sí. Chévere. Sí. ¿Por qué? No, no, es solo curiosidad, nada más. Ah, bueno. Oye, voy a ir a traer tu carpeta. ¿Mi carpeta? Ajá. ¿Para qué la va a ir a ver? ¿Por qué? No, no, es que estoy haciendo unos trámites, nada más. Ya regreso, ¿no? Me esperas acá. Ok. Aló, mi amor. Dime. ¿Cómo vas? Oye, una preguntita. Cuando Doménica entró a trabajar la primera vez, ¿nos entregó la hoja de vida? Sí, sí me la dio. ¿Por qué? Nada, la necesito para unas cositas. ¿Dónde está? Está en el segundo cajón de mi cómoda. Ya, perfecto. Oye, ¿ya llegaste de donde el doctor? No, ya mismo llego. Bueno, avísame cualquier cosa, por favor, ¿ah? Ya nos vemos. Chao. Te quiero. Era mi esposo, Peter. Sí, tu esposo. Ay, ahora veo que te dedicas a repartir gas. Sí, es que estoy ayudando a mi novio, Wilder. Sí. Me alegro. Ay, qué bueno, gracias. Hola. Bueno, hola. Gerente de distribución de línea blanca, ya subimos la lavadora. Niña Soraya. Date cumbia, ¿cómo estás? Ah, ¿también se dedican a la línea blanca, alquilando lavadoras? Sí, se le ocurrió a mi novia la gran idea de hacer eso. Sí, es verdad. Es que hacemos una pareja perfecta. Pensamos todos juntos. Sí, todo el mundo dice eso, ¿no? Sí. Sí, chicos, yo creo que ya quedó claro de que son novios, sí. Sí, no sabía, pero me alegro mucho. Hacen una linda pareja. Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Vamos a seguir repartiendo el gas, ¿te parece? Sí, mi amor. Ah, sí, yo también ya me tengo que ir a ver los cilindros que están botados. Se cuida, señora. Chao, pate cumbia. ¿Me da un permiso, por favor? Dos permisos, señora. Gracias. ¡Ya! ¡Llegaron los ejecutivos de hidrocarburos! ¡Aquilamos, lavadora! No, es que yo me paso estúpida. A ver, referencias personales. Miguel Zúñiga. A ver, marquemos a Miguel Zúñiga. Son de voz. Qué raro. ¿Ah? A ver, otra. Omar Segarra. Vemos a Omar Segarra, a ver. Don Omar. El número que marcó no existe. ¿Cómo? Raro esto. Hasta el carnet de discapacidad de esta muchacha. A ver. No hay copia del carnet tampoco. Ah, no. A mí esta man no me va a ver la cara de bobo. ¿Qué le pasa? Charlie, por favor, no te pongas así. A ver, pero tú y yo vamos algún día a tener algo serio. Claro que sí. Es más, podemos irnos a vivir juntos. ¿En serio? Sí, mira, había pensado Australia, China, África, no sé, ¿cuál lugar te gusta? Claro, ¿no? Siempre escondiéndonos. No digas eso. Es que tienes que entenderme, Charlie. Pero tú también tienes que entenderme a mí. Yo te quiero, tú me quieres, los dos nos queremos. ¿Qué pasa? Que todo el mundo se entere. ¿Y Alfredito? Alfredito va a entender, ¿ok? Bueno, ¿tú me amas o no? Claro que sí, mira, yo te ¿entonces? Amo. Ya. Yo solamente te pido un poco de tiempo, ¿sí? Dame un tiempito para pensarlo, para pensar cómo lo hacemos. Ya, está bien, pero no te demores mucho. Pero no te pongas bravo. Mira cómo se te pone esa trompita de linda cuando está bravo. ¡Ay! Dame un besito. Dame un besito. Un beso, mi amor. Pero un besito. ¡Hey! ¡Mamá! ¡Charlie! Quiero
Domé. Jefe, ¿cómo está? Una pregunta. Sí, dígame. ¿Otra pregunta? Anda muy preguntón hoy día, ¿verdad? Sí. Bastante. Sí. Lo que pasa es que estaba revisando tu hoja de vida y de casualidad marqué los dos números que tienes de referencia acá. Y resulta que los dos están apagados. Ah, ¿sí? Qué raro. Bueno, tal vez cambiaron de números. Ya hace muchísimo tiempo que no hablo con ellos. Sí, ¿no? Sí. Eso pasa, ¿eh? Claro, eso pasa. Que justamente las dos personas de referencia tienen los teléfonos apagados. Sí. Qué mala suerte, ¿verdad? Mala suerte, ¿verdad? ¿Y sabes qué otra cosa? Estaba revisando y no encuentro la copia de tu carnet de discapacidad ni tu carnet tampoco, ¿ah? ¿Eh? Ay, no. Es que yo me he olvidado de traérselo a la señora Soraya. Discúlpeme. Yo se lo voy a traer. Ah. Es que lo necesito ahora. ¿Cómo ahora? ¿Ya? ¿Ahorita mismo? Sí, ahorita, en este instante. Ya, lo necesito. Así que ve a traérmelo en este instante. Pero, o sea, ¿pasa algo? Explíqueme. ¿Cómo no, no, así? No pasa nada. Lo que pasa es que estoy haciendo unos trámites con el Seguro Social y necesito ese carnet ahorita. Así que, por favor, ve a traérmelo, ¿ya? Es que si me voy, el cangrejal se queda solo, jefe. No puedo dejarlo solo tanto tiempo. No te preocupes por eso. Gorky y yo nos quedamos a cargo del cangrejal. Pero ve a traerme ese carnet ahorita. Sí, jefe. Gracias. ¿Qué hacen? Alfredito. Ustedes. Alfredito, tranquilo. Ay, se va a desmayar, cógelo. No, 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 que se caiga para que se golpee en la cabeza y se olvide. Uy. Se escuché, Charlie. ¡Cógelo! ¿Me trajiste eso? Ay, jefe. Chuta, no lo encontré. Es que estoy solita en la casa y empecé a buscar, pero no lo vi, pues. ¿Cómo que no lo viste? No, pues es que usted sabe, porque yo soy no vidente y no me cuesta encontrar las cosas así. Pero ya cuando llegue mi mamá, yo me pongo a buscar con ella y ahí se lo traigo ya. ¿Qué le parece? Ya, está bien. Oye, una pregunta. ¿Tú con quién vives? Con mi mamá. Con ella, sí. ¿Y tienes hermanos? No, no tengo hermanos. Soy hija única. ¿Por qué? Es que tu cara se me hace muy familiar, no sé. Ah, ya sé. Es que tal vez es porque yo vivo cerca, entonces siempre que iba a mi antiguo trabajo pasaba por aquí. ¿Y en qué trabajabas antes? Antes trabajaba pidiendo plata en los semáforos. ¿Y antes de eso? Antes de eso me trabajaba en una pizzería. ¿Una pizzería? Sí, sí. ¿Cómo se llama? La pizzería, a ver, ¿cómo? Fernández se llamaba. Ah, qué bacán. ¿Y qué hacías ahí? Yo tenía que contestar las llamadas, hacer los pedidos, así como acá, igualito. Mm. ¿Por qué? No, por nada. ¿Y dónde quedaba esa pizzería? Quedaba, creo, ya en Guayacanes, porque yo creo que vendieron la casa, no les fue tan bien. Hasta el dueño creo que se fue a Italia. Ya no sé nada de él, perdí todo contacto. Ah, mira, ya vendieron hasta la casa, entonces. Sí, 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 la vendieron. Bueno, hazme el favor y mañana tráeme ese carnet, que lo necesito urgente. Sí, espero encontrarlo para mañana. Bueno, si no, no te preocupes, ¿ah? Porque si quieres te acompaño yo y lo sacamos juntos. Y de paso, ¿sabes qué? Se me ocurre que podríamos ir a un sitio que se llama Punto de Vista y hacemos un examen. De pronto tu problema tiene solución, suponte. Ah, Punto de Vista. Sí me han recomendado un doctor Fajardo, creo que es bueno, sí. No tengo idea. Podríamos ir a ver qué pasa. Me parece bien. Entonces quedemos en eso. Sí. Nos vemos. Gracias. A ver, acomódalo, sí. Uy, Dios mío. ¿Y ya lo llevamos al hospital? Ay, no, ¿cómo vas a creer? Después el bebé coge bacterias allá. Espérate, ya sé qué voy a hacer. Aló, doctora. Sí, soy Lorena, la mamá del niño Alfredito, sí. Oiga, quiero que lo venga a ver. Parece que algo le pasa, lo drogaron. Sí, lo voy a mandar a la dirección por WhatsApp. Ya. ¿El doctor de cabecera? No, es el pediatra de Alfredito. ¿El pediatra? Pero ella no necesita un pediatra. ¿Cómo que no? Alfredito necesita un pediatra todavía. Bueno, ya. Alfredito nos vio besándonos. Yo creo que hay que decirle la verdad. Sí, mira, yo te prometo que le decimos toda la verdad, pero esperemos que se recupere un poquito ya. Bueno, ya está bien. Pobrecito. Mi bebé. Sí, y te quería agradecer. ¿Por qué? Por confiar en mi negocio. Yo sé que es una pequeña empresa, ¿no? Un pequeño depósito de gas.
En serio, gracias. No, gracias a ti. Sin ti no podría tener ese negocio nuevo. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? ¿Qué? Que eres una mujer emprendedora, echada para adelante. ¿Y no te da miedo subirte a mi triciclo? ¿Ninguna mujer se subió a tu triciclo? No, nadie. Eres la única. Soy la única, qué sí. Bueno. Porque estoy empezando a quererte mucho. ¿En serio? Sí. ¿Cuánto? Mucho. ¿Mucho? Muchísimo. Yo también. ¡Oh, chavo, no! ¡La plena ahí que ustedes! ¡Ay, que se ponen a comer delante de la brisa también, chico! Habla, ¿cómo te fue? ¡Ay, Wither! La plena es que me fue irregular tres cuartos, pero el asunto de las recargas me acomodó el día porque la gente sí que pide esa recarga DirecTV. Sí, sí, bueno, ya igual ya subí los tanques, ya son las 5, ya me voy, Wilde. ¿A dónde te vas? Te vas acostumbrando, mi Patty. A las 9 de la noche tienes que ir a ver una lavadora que dejamos en una casa. ¿Qué? A ver, no, yo trabajo hasta las 5, hasta las 9 es peor. Wilder, no le digas eso. ¿Ves? Eso es un alma caritativa, aprende. A las 9 no, a las 10, porque la alquilaste a las 10. Sí, ¿qué? Oye, la pena que ustedes son tal para cual, ¿no? Ay, yo no sufra, sí. Te vamos a acompañar. A ver, ¿cómo que te vamos a acompañar? Oye, no lo podemos dejar solo. Pero que vaya solo, él nació solo, que ande solo él por la vida. No seas así. ¿Cómo? No seas así. Solo porque tú me lo pides, chiquilla. Está entonces, bien. No vas a ser así. Ya. Solo porque ella me lo pide. Ya, vamos. Está bien. Déjame ir a cerrar. Que tu defensora ahora. Está bien. Ya, vamos para adentro. Vamos para adentro. Empezaste a cruzetearte. Esa es Pamela. A ver, Soraya. Tranquila, no pienses tonterías. ¿Y si es el papá? No, yo tengo que salir de las dudas. ¡Taxi! ¿Cómo está el bebé, doctor? Sí, está evolucionando. Y por lo que veo, le han recetado todo lo necesario para contrarrestar el alcaloide. Oiga, a mí me preocupa es que no le mandaron ninguna inyección. Es que todo eso viene dentro de la receta. Tiene que tener mucha tranquilidad. Ay, es que me da mucha pena ver a mi bebé así. Sí, no se preocupe. Él va a estar fuerte y sano. Oiga. Además, es una desgracia con felicidad. En eso sí tiene razón, oiga, es verdad. Oiga, ¿y no será que le ponemos un supositorio al bebé? ¿Un supositorio? ¿Y cómo qué? ¿Por qué? Porque cada vez que el niño se enferma, yo le pongo un supositorio, pues, para subirle las defensas, ¿sí o no, doctor? No. Esta vez yo no creo que sea necesario. Pues yo sí creo que es necesario. Eso ayuda a subirle las defensas. Pero, Lorena, él tiene 30 años y más. Él no necesita un supositorio. Además, no necesita ni siquiera un pediatra. Tiene razón, doctor. Entonces, la próxima vez no lo llamo. No, señora Lorena, no se preocupe. Yo estoy a su entera disposición. Ay, muchas gracias, doctor. Yo sabía que me entendería. Sí. Bueno, me tengo que ir. Ella sabe. Mucho líquido para el niño Alfredito. Él se va a recuperar. Tenga mucha paciencia. Ya, gracias, doctor. Yo paso cancelándole, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego. Pase bien. Uy. Mira, ¿quién está llamando? Es Omar. ¿Y? ¿Por qué te llama? Ay, no sé. ¡Por Dios! 30 años desaparecido. Y justo ahora quiere preocuparse por su hijo. ¿Le contesto? No le contestes. Ese tipo lo único que quiere es molestarnos. Ay, me encanta cuando te pones bravo, haces una trompita linda. Sí, papi, te hago caso. Jefe, ya me voy. ¿Necesita algo más? No, todo listo. Bueno, hasta mañana. Oye, Doménica. Está en el baño, si quieres se la llamo. No, déjalo más tranquilo, descansa. Bueno, pase bien, jefe. Buena tarde. Jefe, ya me voy. Jefe. ¿Cómo sabes que estoy aquí? Por su olor, pues. Sí. ¿Cómo por mi olor?
Porque sí, pues porque nosotros las no videntes podemos desarrollar otros sentidos como el olfato, el auditivo. También, por ejemplo, si nos lanzan algo, lo podemos esquivar. Ah, cosas bueno. Así. Esas son las ventajas. Pero si te la lanzan suave, porque si lanzan una pelota duro, por ejemplo, ni siquiera yo lo puedo esquivar. Ah, no, pues ahí si la lanzan duro, ahí sí me golpean. Ahí sí ya no puedo hacer nada. Bueno, jefe, me voy. Mañana nos vemos, ¿ya? Sí, no te olvides de traerme el carnet, por favor, que lo necesito. No, no, no. Yo mañana se lo traigo. Hasta luego. Hasta mañana. Ay. Ay. A ver, mi amor, ven. La cabeza. Ay, pobrecito, siéntate, sí. Siéntate, ven aquí. A ver, arrímate, arrímate. Eso. Ay. ¿Quieres que te haga una sopita? No, no quiero. Ya. Ay. Ustedes estaban besando. A ver, no. Mira, Alfredo. Ay. Yo creo que es hora que sepas la verdad. Sí, a ti te drogaron. ¿Qué? Y todavía estás bajo los efectos de esa droga. ¿Cómo vas a imaginar que yo voy a pensar, fijarme en Charlie? No, no, él es tu amigo. Eso es una estupidez. Ay, yo lo estimo, lo aprecio mucho. Claro, claro, Alfredo. ¿Cómo vas a pensar tremenda estupidez? ¿Cómo yo me voy a fijar en una señora que podría estar siendo mi mamá? O mejor dicho, mi abuela. Sí, seguramente sigo drogado y estoy imaginando cosas. Sí, sí, hazme caso. Yo nunca me fijaría en una vieja. Ay. Señor, me espera un ratito, ¿ya? Hotel Mónaco. Pamela, si es prepago. Vamos, vamos.